Entonces, mis amores, saliendo del gimnasio, le di duro, cardio, pesitas, hay que estar en forma para cuando venga Sky poder bajar esas libritas de más. Aunque ahorita yo disfruto el proceso, lo disfruto completamente, como saludable, por supuesto me cuido, pero si se me antoja algo, me lo como. Al final, eso no es como que, ay, uno está embarazado, se le antoja de todo, no, eso es aquí en la mente. Sin estar embarazada uno se le antojan las cosas, es cuestión de controlarse, pero ese antojito no está de más, y si el cuerpo lo pide, pues que lo pida. Pero sí les puedo decir que mientras en mis embarazos trato de cuidarme más de lo normal. Con Luna me cuidé más al principio, no hice tanto ejercicio como he hecho con Sky, pero me cuidé más mi alimentación. Con Sky me estuve portando un poquito mal, pues porque la mudanza y no había tiempo de cocinar, y entonces mucha comida de la calle, pero bueno, nada, ya estoy mucho mejor con eso. Y pues nada, hay que vivir el momento, disfrutarlo, porque pasa tan rápido. Ya estoy a 20 semanas, Dios mío, ya la mitad. En 20 semanas llega Sky, ya, o sea, llegó diciembre. En nada, se acabó el año, Dios mío. Bueno, mis amores, pues nada, les dejo besitos, que papá Dios me los bendiga, y yo me voy a arreglar porque sigo trabajando duro. Entonces, mis amores, saliendo del gimnasio, le di duro, cardio, pesitas, hay que estar en forma para cuando venga Sky poder bajar esas libritas de más. Que ahorita yo disfruto el proceso, lo disfruto completamente, como saludable, por supuesto me cuido, pero si se me antoja algo, me lo como. Al final, eso no es como que, ay, uno está embarazado.